¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Afterbirth Plus. ¿Qué nos queda, tío? Objetos. Mira, aquí los tenemos todos, creo. Aquí nos falta uno. No sé cuál será. Aquí nos falta otro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete. Me faltan nueve objetos por descubrir. Nueve. Igual son los nueve objetos que me queda por desbloquear. Puede ser también, ¿no? Endings lo tenemos todo. Secret, vale, los secrets son las cosas que hay que desbloquear. Y el bestiario, supongo que lo tenemos también desbloqueado entero, ¿no? O sea, deberíamos tenerlo entero. No creo que quede algún enemigo por descubrir, la verdad. Nah, lo tenemos todo hecho ya. A ver. ¿Cómo mola Satán, tío? Las máscaras de infamia. Satán, Mega Satán. Ultra Grid. Buah, qué asco me da la puta matriarca. Sí, vestir está listo. Pues eso, nos faltan nueve ítems. Nueve era. Y poco más. Challenges, me faltan dos. Uno, dos. Mods no tengo, vale, mods, gente, no tengo mods, ¿vale? Solo tengo este. Y, a ver, dos de challenges. Y uno, dos, tres. Tres y dos challenges son cinco, ahí van cinco ítems. Y secretos, alguno que otro también, ¿no? Alguno que he desbloqueado que no lo he cogido todavía. Claro, ayer desbloqueamos dos, Sack of Sacks y el Metronium, o el Metronium, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pues ese. Vale, hagamos Sansón y Azazel, ¿vale? La, 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 la. A ver qué tal nos va, espero que no sea muy complicado. Vida máxima, bueno. Me gusta Sansón, este modo de juego, me gusta bastante. Roca marcada, acabo de verla, ¿eh? ¿Bombas? Tenemos aquí una roca marcada, ¿eh? Y esto es... Two Hearts. Bueno, ya veremos. Igual no tuve que haber cogido los corazones y hacerme un poquito más de daño, ¿sabes? Para cargar el daño de Sansón. Y ya me lo curaba. Y mantenía los corazones azules. Un poquito fail, ¿no? Venga, le da tiempo a uno salir. Uf. Mierda, shit. Lo bueno que Sansón me da cierta tranquilidad, porque a medida que recibo daño, recibir daño es beneficioso, ¿sabes? Te ayuda recibir daño. No te penaliza como cualquier otro personaje, que simplemente pierdes vida. Aunque con Eve sacas el cuervillo, que el cuervillo está guay. Pero ya me entendéis, ¿no? O sea, tiene sus ventajillas. Joder, esa no la vi, ¿eh? Pam, pam, pam. A ver si me da un Brimstone o algo así, tío. No, Brimstone no, porque Gridier con Brimstone es un poquito coñazo. Un Tech X o algo así estaría guapo, ¿eh? De aquí no me va a llevar nada posiblemente. Pero me puedo llevar la Pumba. Lástima que no va a llegar a romper esa, ¿no? No. Aquí puede salirme bombas, así que... A ver si tengo suerte. Perfecto.
Hemos tenido suerte. No, lo he hecho mal. Dos de diamantes. Lo he hecho mal porque podía haber arrastrado el cofre hacia los dos tenderos. Y ha sido un 2x1, ¿sabes? Romper los tenderos y romper el cofre, pero bueno. Nunca me paro a pensar las cosas bien. Ya me conocéis. Un poquito yolo siempre. Ah, no puedo moverme, tío. Vale, bien, por fin, muertos estos, pesados. Dios. Joder, pero un poquito más y te aparece debajo directamente, ¿sabes? Debajo de ti. Uf. Qué pesado. Vale, espérate, la llave. Me podría arriesgar y romper a estos, ¿eh? Con una bomba. Pero voy a guardar el dinero. ¿Cómo funciona Cursed Eye en este modo de juego, tío? Nah, no lo quiero. ¿Hacia dónde te teleporta, tío? O sea, te teletransportará fuera y ya está, ¿no? ¿Nos pasa que la cosilla roja que tiene en el pecho parece más una corbata, tío? O sea, yo veo a este boss, a este enemigo, y me parece más un ejecutivo, ¿sabes? Que un enemigo de Liza, que es muy curioso. Ah, cubo de carne, no me interesa mucho, la verdad. Facet. Vámonos, chicos. Qué pena los 8 años que voy a perder ahora. Ah, necesito mejorar. La percha, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. The Hanged Man. Bien. Pero ¿por qué no? Otro Two of Diamonds. Pero ¿por qué no me deja darle dos veces? Se me medio buguea raro, tío. Voy a llevar una de estas, voy a llevar dos, ¿vale? Book of Things está bien, porque me vas a dar un corazoncito negro, está bien. Ay, un poquito pocho, los objetos que me están saliendo. Un poquito pochetes, no nos vamos a engañar. Pero ese doble Two of Diamonds me pone un poquito cerdete, ¿eh? Doble Two of Diamonds. Diamonds. Me pone guarrete, chicos. Y lo bueno de Two of Diamonds es que no necesito dejarlos de coger, como hacía con... Como haces con Gera, ¿sabes? Que tienes que dejarlo en el suelo y tal. Con Two of Diamonds, sí puedes coger las monedas. Eso está muy bien. ¡Oh, bebé! Como odio las trampas estas, tío. ¡Oh, ojo! ¡Oh, ojo, ojo! Me gusta lo que veo. Espérate, ahora cogeré todo, ¿eh? Y voy, me quiero llevar la percha, ¿eh? ¡Ay! Gerier. The War. Ah, mira, a mí me da perfecto The War. Me viene perfecto para el Vegar de vida. Porque The War me cura entero. Espera, antes de terminar esto, vamos a activar esto. Vale, bien.
Pum pim pam pam pim pim pam pim pam. Vale, maravilloso. ¿Y esto es? Tears up, qué rico. Vale, primero, vamos a terminar esto. Walnut. Joder, pero macho. El Crown Heart hacía que recibías daño a tu corazón rojo en lugar de tus negros o azules. Y esto que pareciera más corazones, pero ¿de qué me vale, tío? Mira, espérate, The Hanged Man. Podemos utilizarlo aquí. No, lo he hecho mal. No, no, mentira, lo he hecho bien. La Blank Rune que hacía. Ah, vale, vale. Pues la Blank Rune no es una mala opción, ¿eh? Si cojo aquí pedestales, pero claro. Ahora, puedo multiplicarme a 99 el dinero. O sea, puedo hacerlo ya. Lo de multiplicarme el dinero hasta 99. Me lo podía haber comido, pero bueno. The Worm me va a curar entero. Pim pam. ¿What? Ah, no, el que me cura entero es The Sun. Porque pensaba que era The Worm. Probaría soltarte un trinket o un pickup cuando recibes daño por una explosión. Porque pensaba que era The Worm, chicos, se me ha ido la cabeza. Vale, me gustaría llevarme esto realmente, De hecho, creo que lo voy a hacer. Me lo voy a llevar ya. Sí. Ok. Un momento, ¿por qué tengo 7 tiers up? Tenía 10, ¿verdad? Uf. Si tenía 10 y la pastilla me ha reducido 2. Y ahora esto también me ha reducido 2. Debería tener 6. Espérate, algo se me escapa. Ah, no me puedo llevar la carta de Diamonds abajo, así que tendré que gastarla. Vale. Tengo que gastar una, Tengo que gastar una, quiera o no. Y aquí... ¿Puedo meter un reroll? No me vale el Momsky para nada. Aunque de coste 7 está bien. Podría meter ahora la otra carta de diamantes, Y sacar aquí. Podría sacar 10 objetos. Y si son pedestales, pues mira, me los como. Creo que lo voy a hacer, Mira el Sintol. La moneda perdida de papá. Suerte hacia arriba. Safety pin. ¿Esto qué es? Temperance. Otro Vegar. Papeles del divorcio. Bien. No quiero esto. Voy a perder daño. Esto no lo quiero. Y Tears Up ya lo tengo a tope. Lo que voy a hacer es... Ah, necesitaría recargar el corazón, tío. Para poder llevarme ese Vegar. No me ha salido ni un solo objeto de pedestal, ni uno. Al menos que haga aquí. Y ahora con este. Ya estaría. Me ha aumentado 2 de daño. Worth, yo creo. Y este ve... LOL, qué altura tiene la lágrima, ¿no? Tiene un montón de altura la lágrima. Dios. Vale, vamos a llevarnos un corazoncito. No puedo darle a este porque se me va a romper el corazón de hueso. Nada, pasando del Vegar, chicos. Dios, tiene un montón de altura la lágrima, ¿no? Bueno, no ha ido nada mal este piso, Nada, nada, nada mal. Vale, zorra de Babilonia. No. Y otro Vegar. Nada, no voy a llevarme nada. Vámonos. Ha estado muy bien este piso, Muy, muy bien. 6 de daño base. Bueno. 99 bombas.
Tío, el Pigeon Boy este yo creo que debería mejorarlo y garantizarte al menos una negra o una blanca. El aro no puede faltar nunca. Sack of Sacks. Este objeto me falta, ¿eh? ¿Me puedo llevar ambas cosas? Igual me puedo llevar ambos objetos, ¿eh? Me quiero llevar ambos objetos, realmente. A ver. Creo que puedo llevarme ambos objetos. Y eso me gusta. Vale. Aquí no puede estar la sala secreta. Voy a buscarla, ¿vale? Aquí no puede estar tampoco, ¿no? ¿Nunca está conectando dos o sí? Creo que no puede estar nunca conectando dos, ¿no? Vale, pues o está abajo o está en la de los pinchos. Pero me voy a llevar el halo y me voy a llevar Sack of Sacks. Esto está muy bien por ahora, ¿eh? Sack of Sacks. Creo que funciona. En este modo de juego creo que funciona. Puberty me gusta. Corazoncito antes de perder el hueso. Ahí está. Qué rico. Pinta bien esta run, ¿eh? Ahí va. ¡Uf! ¡Chaval! ¡Cómo he dodgeado esto! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno es el diente ese, ¿no? El diente no, el... ¡Uf! La lágrima negra que lo mata todo. Es increíble. Me parece una lágrima de la hostia, tío. Lo mata todo, ¿eh? Lo atraviesa y lo destruye todo, incluso rocas. Una pasada, tío. Cuidado, ¿eh? Ahora. Perfecto. Me llevo el Sack of Sacks, primero de todo. El de 6. Pero ese ya no me lo puedo llevar, el de 6, qué pena. Bueno, ¿el de 6 o el halo? O me llevo el de 6 o me llevo el halo, chicos. Es que el de 6 es muy bueno, tío. Todos los dados en este modo de juego, bueno, todos no. Pero el de 20, el de 6, el de 8 también es bueno. El de 100... El de 4 no es malo, que es el que te rolea los objetos pasivos. Creo que es mejor el este, tío. Este creo que va a ser mejor opción, ¿eh? Esto me da velocidad, tamaño de lágrima, rango, que son cosas que no me interesan. Tier Sound no me aumenta. O sea, solo 0,3 daño y una vida. No, prefiero el de 6. Reroll. Esto me gusta. No me vale para mucho esto. No me vale para mucho. Me llevo un corazoncito y terminamos. ¡Joder! Vale, bien. Tenía que haber guardado la carga para rerolear aquí, tío. Nunca me acuerdo, ¿eh? Vale, me lo he quitado. Nunca me acuerdo de eso, tío. De guardar la carga para hacer reroll aquí, ¿sabes? Qué fail. Bueno, tampoco pensé que me iba a salir un cuarto del ángel. Igual me sale otro del demonio. ¿Qué me falta? No me falta nada, ¿no? Vámonos. Todo eso lo he cogido. La habitación secreta puede estar o aquí o donde los pinchos, ¿eh? Ahí no va a estar, así que está donde los pinchos. Paso. No quiero perder tanta vida, la verdad. No me apetece.
Mira, el Hallowed Crowd no me gusta mucho. Bueno, Breakfast me lo va a llevar. Pero el Hallowed Crowd este... Coño. Ah, este es el imán. Creí que era el... El Forget Me Now, tío. No sé. Pensaba que era el Forget Me Now. Bombas no me hacen falta. Voy a romperlo todo por si acaso sale una trampilla. Nunca se sabe. Mira, monedita. Aquí me va a hacer un corazón azul. Grande, bebé. Y voy a llevarme una batería. Y así le metemos un reloj a esto. Coño, el primer saco que veo, creo, ¿eh? Creo que es el primer saco que veo. Joder. ¡No puedo moverme! Ah, vale. Joder. No podía moverme por el puto escenario, tío. Cuidado. Joder. Es que no veo las trampillas, las trampillas, los huecos esos, no los veo bien. He perdido un montón de vida aquí, ¿verdad? Joder. He perdido mucha vida aquí, creo. Bastante fail por mi parte. No quiero el finger. Un momento, ¿el finger? ¿Qué? Ah, el 10% de mi daño. Me pareció leer el 10% del daño de la vida del enemigo. Holy light. Voy a dejar esa batería ahí. Y de aquí me puedo llevar Crack Jacks para tener una vida más, ¿no? Uf, con dos de suerte salen un montón de holy shots. Qué pasote, tío. Salen un montón de holy shots. Qué bonito. Ah, más o menos. Eso me gusta. Me encanta Holy Shot. Te juro que me encanta ese objeto. Esa lágrima me encanta, tío. La lanza del destino no me interesa para nada, la verdad. La verdad que no me interesa ninguna de las dos cosas. Bueno, círculo de protección contra Greedier es muy bueno, pero me puedo arriesgar a meter un reroll, ¿eh? La corona de luz a mí me gusta. Este me da 3, este me da 2. Me la va a llevar. Me la tengo que llevar, la corona de luz. O sea, vale que la pierdes con el primer hit, pero el daño que ganas hasta que la pierdes. Y además, el otro me da 3 corazones, este me da 2. O sea, salgo ganando en todos los aspectos. La corona de luz es Jesucristo. Bueno, Jesucristo no, pero ya me entendéis, ¿no? Espera, te voy a llevar una batería por si acaso. Por si acaso, pues me veo llegando al siguiente piso. Algo que no quiera coger. Vale, vamos guay, tío. Lo que aún así me noto débil para Greedier, ¿eh? Uff, my god. Uff. Una jeringuilla más. Aquí está. Y me sale otra más, incluso. Infested está guay. Face reward. Me gusta.
Vale. Tenemos ahí una batería, perfecto. Y me sale además el cuarto secreto. Ah, ¡Lockdown! ¡No! ¡Lockdown es una putada! ¡Lockdown reduce las probabilidades de Holy Shot! ¡Qué shit, loco! ¡Qué shit! Tratamiento experimental, ¿hola? No. De aquí, nada. Se va a llevar dinner. Y va a llevar eso también. Me va a llevar eso también. Bueno, no, ¿para qué? Dolly me da tres corazones al azar. Debería coger de aquí, ¿vale? Voy a coger de estos, que valen tres por el descuento. A ver. Bueno, espérate. No, deja esa batería ahí. Para más tarde, para... el cuarto de Los Ángeles. Si vuelve a salir, claro. Hostias, no vi a la... no vi la mosca esa, tío. No la vi para nada, ¿eh? Qué putada haber perdido el Holy Shot. Perdón, la suerte. ¡Alejad de mí, coño! Asquerosos. Ya estaría, ¿no? Vale, entonces no voy a darle ahí. Vamos a esperar. A ver, tengo carga, perfecto. Podemos entrar a Los Ángeles. ¿Quién es? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Cómo odio este boss! Este boss es una rotura, te lo digo. ¡Qué roto está este boss! ¡Qué roto está este boss! Oh, mamá. Mamá, vaya lección. Sacred Heart, o sea, no hay. No está. 50 de daño, tío. Qué barbaridad. El ángel no hace falta que lo haga porque no tengo ni no tengo ni la pluma ni tengo el mod. Así que, ¿qué más da? Rol no voy a hacer. Tengo que empezar a coger de aquí. El de uno no vale la pena. De hecho, el de uno no vale para nada. Me puede duplicar aquello, ¿no? A ver. Ah, la llave. Mod. Bien, uno de suerte recuperada. Me gusta. BF. No está mal. Black Candle. ¿Qué es esto? El de 8 te revela los stats, pero no lo quiero, ¿vale? Esto también me lo llevo. ¿Y qué hay ahí? X-Ray. Vale, pum. Y tenemos. Uf, Blancar y Placebo, las dos cosas, ¿eh? The Infinity. Placebo, Blancard. Mira, X-Ray. Esto para poder llevar más. El control remoto. Pues estaría, ¿no? 91 de daño, ¿hola? Mira esa mega lágrima, tío. ¿Has visto esa mega lágrima? ¿Y esa mega lágrima? ¡Dios, qué grande es! Eso dijo ella. Ah, es la de Fate Reward. Mamma mía. Que Dios nos pida confesaditos a todos, ¿eh?
Vale, esto me lo va a llevar. Esto me lo va a llevar. Ese trinket me lo va a llevar. Eso es victoria. Ya está, hemos ganado. Uff. Uff. El Swallowed Penny. Esto cada vez que cojamos una moneda, tenemos 50% de probabilidades de soltar medio corazón. Esto contra Greedier es victoria garantizada. Y esto te suelta una moneda cuando recibes hit. Prefiero esto. Lo otro, bueno, para sacar dinero y tal, pero da igual. Vamos muy fuertes ya. O sea... yo supongo que perder esta run es imposible, ¿no? Y ahora con el trinket este, pues imposible perder. Aunque nunca digan nunca, ¿eh? Algo me ha pegado, no sé el qué. Vale, me ha vuelto a pegar. No sé. Algunas lágrimas no las veo, porque estoy ciego. Coño, 25 monedas. ¿Ya? Easy, loco. Cuidado. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Buen combate. Ah, como odio la matriarca. De verdad, ¿eh? Solo falta que me den Godhead, ¿sabes? Ahora. Solo falta Godhead. Vamos a poner la bomba aquí. Vale, me gusta. Pues aquí podríamos hacer reroll. Ah, no, no hay más rerolls. Vale, pues entonces tenemos que coger pedestales. Este es un pedestal. Esto es otro... ah, no, este no es pedestal. Este tampoco es pedestal. Este sí es pedestal. El funny pack. Este es pedestal. El regalo es pedestal. Y el charge baby ya no puedo cogerlo, así que... ¡pum! Reroll. Vale, me voy a llevar esto. Esto también. Void. Bien. Y moscas no, no tengo ninguna forma de generarlas, ¿no? Así que solo me queda llevarme, por ejemplo, esto. Y... yo qué sé, me llevo el Void, tío. Mismamente. Aquí tenemos PHD, vida y tal, pero ya está. Vale, chicos, nos vamos, ¿eh? Full vida. Con un montón de bombas, con el con el mejor trinket para este combate, en fin. ¿Otra vez esto? ¡Hostias! Mira el duende ese, qué feo es, madre. Hostia, lo que le he pegado, ¿no? Ay, tengo que ponerme el HUD de los objetos. No importa perder la corona. Tengo que ponerme el HUD de los objetos, chicos. Siempre me olvido, ¿eh? Qué poco le quito, coño. Sale muy poco Holy Shots, ¿no? ¿O no está haciendo ninguno? Ah, sí, sí, sí. Alguno sí que sale. Vale, sí que sale, sí que sale.
La, 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 la. Me cuesta bastante aún así ganar, ¿eh? ¿Lo veis? Me está costando bastante. Corazones, gracias. Bueno, realmente no es el mejor trinket para ganarle a este boss, pero es un buen trinket. Porque en la segunda fase, cuando tiene ya lágrimas de Keeper, bueno, que las tienes de ya, ¿no? Cuando empieza a hacerte daño con las explosiones, bueno, ni siquiera hacerte daño, simplemente cuando explotan sus lágrimas, pues sus lágrimas empiezan explosivas. Esas lágrimas son explosivas y explotan, sueltan monedas. Y de esas monedas sale un montón de corazones. Bueno, ya lo vimos, ¿no? En el episodio de ayer, creo. Me parece que lo vimos en el episodio de ayer. Vale, crack. Aprende a jugar, ¿eh? Esas lágrimas al explotar... Bueno, esas no son, o sí. No lo sé. Pues sueltan monedas, ¿sabes? O son estas. Algunas son. Mira. ¿Veis? Down, down, tutun, down, down, tutun, down, down. Corazones. Cabrón. Bueno, realmente el mejor objeto para contra Gridier es Pyromaniac. Pyromaniac es victoria segura. O sea, imposible no ganar con Pyromaniac. Literalmente imposible. Porque Pyromaniac te cura con las explosiones. Y si la fase 2 son todas explosiones, pues imagínate. Espérate, voy a coger corazoncitos. Ya. Te sale Pyromaniac y esta fase ya te la haces. Fácil. Mira, pesado. Muérete ya. ¿Qué tenemos? Stem Cell. Revenge Baby. Voy a meterlo aquí, aunque no hace falta, pero bueno. Me han mandado una cosa. Vámonos, chicos. ¿Quién toca ahora? Bueno, espérate, voy a activarme el mod que creo que era Rehut. Pero Rehut que me pedía. Bah, Rehut me pedía activarme algo que ya no me acuerdo qué era. Vale, Azazel o Lázaro. Azazel. La 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 la. Uf, Azazel en verdad es un poco problemático. Porque primero tenemos muy poquito rango. Pero bueno. Esto no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Al menos el rango, que está bastante bien. Vida, 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 llave. Bueno. Vámonos. Aunque puedo entrar aquí, ¿no? No vale nada de lovers. A ver si con esto. Vale, maravilloso, tío. Qué buena. Qué buena, qué suerte ahí. Obsess. No me gusta nada, Obsess Fan. Buah, qué dos malos ítems para empezar, eh. Un poco pochetes. Buenas, Heather.
casi me da, tú. Vale, bien. ¡Ay, Azazel! ¡Qué poco me gustas en el Gridier! Me gusta mucho en normal, ¿eh? O sea, este personaje creo que es bastante sencillito para aprender a jugar. Pero, uff, en Gridier... soy bastante malo con él, ¿eh? ¡Joder! Ya sabéis que yo... melee no es lo mío, ¿eh? Yo lo dirá melee, no va conmigo, tío. Bueno, no me ha quitado mucha vida como para que sea un problema, ¿eh? Charge Baby no me va a rentar, tío. Uf. Ping, ah, no. Vale. Ay, Dios mío, lo estoy pasando mal. 26 monedas. Me da un montón. Me lleva un corazoncito azul, más que sea. Más que sea un corazoncillo azul. Ay, que me da. ¿Vale? ¿Buscamos otra vez las salas de Los Ángeles? Buah. Me llevo The Pact. The Pact. Daño, Tears Up y corazones. A ver, The Pact me gusta bastante. Me lo voy a llevar. Menos 8, bastante daño. Vale, pues nada, nos quedamos con los... voy a llevar una llave. Más que de esos corazones. Nos quedamos con los pactos con el diablo, tío. Va a ser complicado así, ¿eh? Pero de pact es muy bueno y tengo para rechazarlo. Ahora que no tengo ningún tipo de power-up bueno. De pact ha sido bastante bueno. Deck of cards. Bueno, Deck of Cards. Bueno, Two of Hearts, no me interesa. Joder, pero bueno, chico. Speed down. Infested. No me vale nada de lo que me han dado, eh. Buah, pero qué mierda de ítems. Buah. Qué mierda todo. Uf, casi me da. The Hanged Man. Vale, perfecto. Joder. No vi la lágrima, ¿eh? Esta room pinta regulera, ¿eh, chicos? ¿No hay nada aquí? ¿De verdad? ¿Nada que me valga? Es que me tengo que llevar de box. Igual me tengo que llevar esto. Blood Clot. No me vale nada, Blood Clot. Infested. ¿Y esto qué es? Dos de espadas, bueno. Space vs. Items. Vale. Su puta madre. Ah, va, perfecto.
Es muy difícil, chicos. Azazel va a costar, yo creo, ¿eh? Azazel va a costar. Lázaro no, porque Lázaro si te matan resucitas con bastante daño, cosa que podemos hacer desde el principio. Pero creo que Azazel va a costar. Bueno, nos quedan solo dos Gridiers. Dos Gridiers y dos... dos desafíos todavía. En fin, espero que os haya gustado el episodio aún así y nos vemos en el siguiente. Chaito.